Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar mi compra que hice en la tienda de Walgreens. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like. Y si no se han suscrito, les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube le informe cada vez que yo subo uno de mis videos. Ahora eh, yo hice esta compra en línea para ser recogida en la tienda, como saben, pero ustedes pueden hacer esta compra directamente en la tienda si así lo prefieren. Simplemente tienen que ajustar el porcentaje que les voy a mostrar en un momento. Pero buenísima oferta. Yo tenía cinco dólares de Walgreens Cash que quería gastar y pues agarré algunos productos. Ahora, eh, cuando yo fui a la página o a la aplicación de Walgreens, en la portada había un mensaje y yo lo pondré en pantalla. Y pues aquí ustedes pueden ver que está mencionando que van a recibir 30% de descuento cuando se suscriben a recibir alertas por medio de mensaje de texto. Y este 30% aplica para la próxima compra que se haga en línea. Y lo único que tienen que hacer es darle clic donde dice Get Offer y les va a salir esta página en donde les va a pedir su número de teléfono. Tiene todo. Toda la información allí, una vez que usted manda su correo, su número de teléfono o pone su número de teléfono y le pone send, le van a mandar la información con el código que puede utilizar. Con eso yo les voy a dar el precio sin ese 30% y al final les voy a mostrar mi recibo con, esa, con ese descuento. Pero por motivos de que algunas personas este, quieren hacer estas ofertas, no voy a incluir el 30% hasta el final. Ok, lo primero que agarré fue este Puff Plus Lotion. Estos están a precio de oferta. Compra uno, 1,50% descuento, pero solamente compré uno por $2.79. Hay un cupón digital que reduce $3 cuando se compra. Uno dice que es para los four pack en adelante, pero está mostrando todos los productos de la marca de Puffs. Así que yo decidí agarrar este por $2.79. El cupón se redujo a $2.79 haciéndolo completamente gratis. Eh, siguiente oferta que hice fue de los trash bags, los small trash bags de la marca de Walgreens. Este es el que viene con 30 unidades y es el que. Eh, el de cuatro galones, estos están a precio de oferta esta semana a $1.99. Si ustedes hacen esta compra en línea para hacer recogida en la tienda, utilicen el código WAC10 que va a reducir 10%. Y creo que lo va a hacer que $1 $1.79, si no me equivoco. Pero si hacen esta compra en la tienda, sale a $1.99. Que en mi opinión, de todos modos, es un buenísimo precio porque el precio original es $4.99. De Scott. Que viene con cuatro papel toallas que equivale a siete. Nunca entiendo esa matemática de los papel toalla, pero están a precio regular a cinco dólares. Hay un cupón de Walgreens que reduce un dólar veinticinco cuando se compra uno y hay un cupón digital de un dólar y eso lo baja a dos dólares con setenta y cinco centavos y si lo hacen en línea para hacer recogida. Pueden utilizar el código WAG10 que lo va a reducir a qué? a 2 dólares con 48 centavos, que es un bonito. La siguiente oferta que hice fue de los Body Armor, estas botellas de Body Armor, estas son las de que un litro. Sí, un litro. Estas están a precio, creo que es precio regular, a 2 por 4 dólares. Hay un cupón BOGO, compra uno no gratis, que debería reducir 2 dólares, que sería el valor de uno, pero reduce 3 dólares con 19 centavos. Y aparte, si ustedes utilizan el 10%, eh, WAG10 les va a reducir el precio a 73 centavos por los dos, o 37 centavos por cada uno. Buenísimo, buenísimo precio. Ahora, yo sé que alguien va a mencionar la aplicación de bota Hay un reembolso que devuelve $1.80 cuando se compra dos. Sin embargo, el reembolso menciona que no se puede combinar con cupones. Así que si compran cuatro, entonces pueden agregar su recibo, pero lastimosamente dice que no se puede utilizar con cupones. Eh, siguiente oferta que hice fue de los productos de Maybelline. Ahora, ciertos productos de Maybelline están en precio de liquidación. Así que yo decidí agarrar estos dos color stay de distintos colores eh, este color es el tre, 360 mocha ese es el que el color que yo utilizo este estuve súper sorprendida que de verdad tenía el color que yo utilizo y luego tienen el 330 que también está en precio de liquidación y luego este eh, este lipstick está este es el 6.45 Red Revival que también está en precio de liquidación. Esto es pre, eh, precio de liquidación por los tres es $4.29 cada uno. Sin embargo, los cosméticos de Maybelline están en precio de oferta compra uno, 1, 1,50% de descuento, Así que uno me salió a $4.29, el segundo me salió a $2.14 y el tercero a $4.29. Un total de $10.72 por los tres productos. Uh, yo utilicé un cupón digital de $5 dólares menos en la compra de dos. Y luego hay otro de 3 dólares menos en la compra de uno. Ese es un total de 8 dólares en cupones, sin embargo, en línea solamente, así que es mejor hacer esta compra en línea. Hay un código, se me olvidó cuál es el código, yo lo pondré en pantalla. Que reduce 4 dólares cuando se compran 3 productos participantes de Maybelline. Y pues ese cupón se reduce a 2,72, haciendo los 3 completamente gratis. Completamente gratis. Así que buenísimo allí Y lo último que agarré fueron estos Bowls Plates. Viene con 20 unidades de la marca de Complete. Es la marca de Walgreens. Estaban en precio de liquidación a a $1.79 así que pues a mí me pareció un buenísimo precio porque son no son de esos así de papel son esos como plásticos así que ahí está ok esos son los precios que los precios que le di es pues los precios que ustedes pagarían si no tienen ese cupón de 30% pero para mí el body armor eh, luego del 30% esto el body armor me salió a 57 centavos por los dos el esto me salió a $1.25. El post me salió gratis porque obviamente es gratis. Esto me salió a $1.25 y hay algo raro que ocurrió. Si ustedes son expertos en Walgreens, por favor, díganme qué ocurrió, pero el Maybelline en vez de reducir el en los $4, este, redujo los 30%, así que redujo 30% este luego de los cupones digitales, así que fue $1.90 por los 3, pero algo bastante raro es que el Scott este bajó a un dólar y luego luego de cupón digital es un dólar así que me salió gratis el scott así que yo no sé cómo eh, calculó todo pero mi subtotal fue cinco dólares con once centavos y luego pagué impuestos yo tenía cinco dólares de Walgreens cash no hubo ningún Walgreens cash que yo obtuve Simplemente quería gastar los Walgreens Cash. Así que les quería mostrar algunas ofertas que ustedes puedan hacer, algunas eh, cosas que puedan agregar si quieren completar algún booster o algo así. Así que ahí está. Recuerden que si hacen esta compra en la tienda, no pueden utilizar los códigos. Pero si lo hacen en, la en línea para hacer recogida, sí pueden utilizar los códigos. Y aquí pueden ver mi confirmación. Pueden ver todo lo que compré. El facial tissue, el body armor, los productos de Maybelline, el Scott. El plato y las bolsas de basura, y pueden ver el subtotal. Pueden ver la promoción y descuento que incluye el 30%. Pueden ver que pues el envío es gratis porque lo recogen en la tienda. Pueden ver el impuesto que es un dólar 31, el total en cupones del fabricante. Y como les mencioné, yo, res, yo utilicé mi Walgreens Cash de 5 dólares y pagué un dólar con 42 centavos, y eso es incluyendo impuestos. Ahora, como yo les mencioné, los productos de Maybelline son productos de liquidación, queriendo decir que los colores que yo les mostré es posible que no esté en su tienda, es posible que en su tienda tengan otros colores, así que tengan eso en mente y sepan que los productos de liquidación muchas veces no hay mucho inventario, así que tengan eso en mente cuando hagan su orden en línea. Con eso dicho, este, muchísimas gracias por ver, no olviden darle like y los veo en el próximo video. Bye bye.